Hola. Hola. Lightspeed Spanish. I'm laughing already because I know what we're going to talk about. Lightspeed Spanish, podcast number 30. No. Podcast number 40. Podcast number 40 for absolute beginners. And this is to test your Spanish. We're going to tell a story about a little adventure on the bicycles that we had. I'm not going out with him anymore. No voy contigo más. Pero Cintia. No más. No más. Ha sido el plan, siempre. No. El plan era ir con las bicicletas. Ir con las bicicletas, sí. Por el campo. Sí, el plan no era ir con las bicicletas por el campo con una pendiente de no sé cuántos grados, con piedras así. Y después arena. Bueno, lo que pasó antes de venir aquí, ¿vale? A España, compramos, teníamos un plan de ir en bicicletas. Me compré una bicicleta, compré una cosa que se llama alligator, que es para hacer un tándem, ¿no? Para hacer un tándem con la bicicleta de Sebastián. Puedes unir una bicicleta de adulto, grande, sí, con una pequeña, ¿no? Sí. No puedes unir una bicicleta grande. Supongo que sí, pero no, porque la bicicleta de Sebastián va así, con la rueda delantera arriba, ¿no? Es metal que une una bicicleta con otra pequeña. Pues muy, para muy, para muy mi hijo. Bueno, sí, bueno. Muy bueno. Entonces, siempre ha sido el plan de ir por el campo. Cintia tiene una bicicleta muy buena, muy buena. Bueno, no, una ligera, con muchas marchas. Que no sé usar tantas marchas. Bueno. Uso dos marchas. No sé. Bueno, entonces. Le dije a Cintia, Cintia, ¿quieres ir a tener como una aventura en el campo? Y ella, sí, bueno, vamos. Entonces fuimos los tres. Y yo, vale, mi hijo, él no sabe pedalear, él no lo sabe. Entonces yo tengo que hacer el trabajo para los dos, ¿vale? Por los dos. Ah. Sí, on behalf of. Correcto. Vale. Y yo iba con Sebastián. Sebastián, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Y yo, Cintia, ¿dónde está? No. ¿Dónde está Cintia? No, vamos a empezar. Salimos de mi casa y mi calle es una pendiente, así, y yo quería ir en la dirección fácil, pero Gordon quería ir en esta dirección. Yo no podía subir. Porque no habías puesto la marcha correcta, Cintia, solamente. Tuve que cambiar la marcha. Es normal, ¿eh? Y al final hice un trozo así con la bicicleta. Ya estaba cansada antes de empezar. Bueno. Desde ahí todo el viaje fue así. Es que es el campo. El campo es. Sí, es un campo claro. Duro, ¿eh? De muchas cuestas arriba y abajo. Y sí. Piedras, arena. Claro. Mucho calor. Es que una de las pendientes que había era muy empinada. Las piedras en el camino eran, en serio, eran como cabezas de personas. No todas, unas. Muy grandes. Pero después de bajar esa pendiente había un banco de arena. Entonces vas bajando y la bicicleta se para. No puedes seguir. Entonces pasamos todo el rato con Sebastián diciendo, Where is mommy? Yo, no sé, vamos a parar, hijo. Y yo una milla atrás. Lo que pasaba.
Hacía muchísimo calor, pero muchísimo. No sé qué hora era, pero... Las 7, las 8. Sí, pero muchísimo calor. Y había unas moscas. Es verdad. Pero moscas súper agresivas, pero de atacarte. Y teníamos que parar todo el rato para esperar a esta. Y en esos momentos yo miraba a mi hijo y él tenía alrededor de su cabeza como 50.000 moscas. Y yo también tenía moscas. Y Gordon, run faster, they won't catch you up. Joder, yo iba muy rápido y las moscas aquí, en mi mano... Muy rápido, ¿no? Eran como... Muy rápido, no. Cynthia no iba rápido. Había partes donde iba rápido, para intentar alcanzarte. Sí. Bueno, total que llegamos a casa y Cynthia dijo, yo creo que esta ha sido la última aventura no, en tuvimos bicicleta. Tuvimos 4 aventuras en bicicleta. Y la última fue especialmente horrible. Gordon, cada aventura era peor. Era como más piedras, más lejos, más cuestas, más pendientes, más calor, más moscas, cada vez. Era como, no es suficiente, necesito más moscas, vamos por esta ruta. Yo no iba buscando las moscas, Cynthia. Y la última ruta que hicimos terminó en una carretera así, prácticamente era 90 grados, eso. En serio. Y yo, no puedo más. Así que estuve como el 70% del trayecto con la bicicleta así. Caminando. No podía, era horrible. Y no ha ido más. Y no he ido más, no. No más con Gordon. Yo imaginaba ir con la bicicleta y la brisa. Una cesta de picnic, ¿no? Sí, como con música. Sí, con esa peli, ¿no? Claro. Como, bueno, yo iba a decir como una serie española, pero bueno, sí. Como Verano Azul, así, Famous Five, ¿no? Hello, así, con la bicicleta. The Secret Seven, pero no. No era. La pura realidad. Sí. Pura y dura. Eso piedras, era. Piedras, cuestas, moscas, calor, arena. Bueno, entonces Sebastián y yo nos vamos solos ahora ya. Sí, sí. Solamente los dos. Y nos encanta. Sí, yo llamo y digo, ¿dónde estáis? Estamos en el parque. Vale, voy al parque. Al parque, solamente. Sí, sí. Y yo voy al parque y digo, hola, pero no, con Gordon no más. Y no solamente yo, sino también mi primo... Y el novio de mi prima, Quique y Guillermo, están en otros vídeos, Quique y Guillermo fueron con Gordon al campo con las bicicletas. Sí. Cuando volvieron a casa, Quique tenía toda la espalda. Como de, Jesucristo. Sí. Parecía que tenía arañazos por toda la espalda de los árboles. Por donde Gordon decidió meterse y Guillermo venía casi pálido y sudando. Sí. Ay, 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 ay. Y son dos chicos jóvenes y estaban totalmente destrozados. Destrozados, ¿no? Imagina cómo estaba. Vamos por esta ruta es muy divertida. Bueno, ¿qué te puedo decir, Cynthia? Lo siento mucho. Entonces, ahora tengo pánico a las bicicletas, gracias a Gordon. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces, vamos a tener otras, o vivir otras aventuras, Cynthia, en otros sitios, haciendo otra en cosa. En otros sitios planos, con carretera.
sin coches. Vale. Vale. Eso es lo que quiero. O un camino recto. Vas a ir en bicicleta. Un camino recto, sin piedras y bien. Y sin, bueno, sin arena y sin cosas extrañas, sí. Pero vale, a ver si puedo organizar eso, ¿no? Y sin zarzas, también. Vale, vale. 10 minutos. Entonces, eso es lo que pasó. Y mira lo contenta que está mi mujer, sí, ahora. Porque no podéis ver mi pierna, pero mi pierna estaba mal. Tenía moratones y bultos. Yo tengo heridas también en las piernas, ¿eh? Es un campo duro, pero buenísimo, ¿verdad? Vamos, sí. Vale, entonces ya. So, let's see how you've done there. By the way, every conversation like this is transcribed and translated in the help sheet. So, if there are things that you've missed or things that you're unsure, all you need to do is look in the help sheets and you'll find them. Okay. Exacto. Bueno, entonces nos vamos, Cintia. Y nos vemos. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.